Muy bien, qué señoras lindo. y señores, presentamos a Rocío Ayelén, que está con nosotros. Hola, Rocío. <laughs> ¿Cómo estás? Pero bueno, qué lindo. Gracias. ¿Cómo andamos? Pero muy bien, muy contenta, bueno de visitarlos una vez más. De acostumbrarte porque vas a venir siempre. Sí. <laughs> Estamos como invitada, mira. Sí. <laughs> Encantada. Eh, y bueno, <laughs> venimos a contar un poquito de lo que va a estar sucediendo sí. este fin de semana. Eh, qué bueno que por fin sale. Es lo que... Va a salir, va a salir. Estábamos hablando fuera del aire y va a salir. Que estábamos comentando sí que bueno es esta fecha que se suspendió el 3 de septiembre eh, por bueno cuestiones climáticas se largó una tormenta aquella noche. Eh, y bueno, el domingo vamos a estar en Windwood con la Roda Corrientes de Samba, yo como invitada de bueno este ciclo que ellos sí. eh, van a alargar próximamente, habrán otros invitados, eh, pero bueno, esta es la, la primera edición y, y bueno, tengo el, el honor inmenso de, de estar con ellos en esta fecha y muy feliz, por supuesto. San Juan 455. Así es. Así ¿eh? es. ¡Hola Susana! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Ay, llegó! ¡Ay, ahora oh, no sí! Sé. llegó, llegué, vi esto y ya estoy feliz. Yo ¡Claro! No y la musiquita, el samba, y su voz. No, 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 no pero sobre todo de dónde, a, a quién pertenece, ¿entendés? ¿A la verdad? Obviamente. Sí, no, es que también es de su comparsa de Libre, por eso te estoy diciendo, capaz es? que vos claro. también sos fan ahí. ¡Ah, no, no, no! Yo Zoom. de acá, de acá, de acá, de acá, de, ah, de, acá, de acá, sí. bueno, pues, todo puede ser, todo puede la, ser. de familia de artistas! Eso estábamos diciendo, antes. Así, así es, ¡Qué barro. Increíble. Todos vio. Completo. Yo la conozco de muy chiquita cuando sí. iba. Me acuerdo de las transmisiones que habrá tenido, no sé cuándo, cuando debutó en la fiesta del chamamé porque creo que. 15 años tenía. Sí, ¿eh? que debutaba sí. En, la, en la fiesta ahí, que la presentaban el padre y los tíos, bueno, y ahora estamos este año. Claro. Eh, orgullosos, claro, claro. Que. ¿Y qué haces, Ayer? Te voy a preguntar esto como, como si fuese algo de entre casa, ¿no? Ajá. ¿Cómo te llevas con ellos que son tradicionalistas? o son adultos mayores o como quieras decirlo y vos te venís con este luquete así tan renovado ¿Cómo fue ese cambio porque habrá sido difícil yo también me acuerdo de su primera noche en la fiesta del chamamé era una niña claro. prácticamente prácticamente ¿no? ¿el color del vestido te acordás? lila Sí, ¿Cómo nos va a acordar acuerdo, seguro esa noche? Yo tengo esa foto. Vos sabés que yo me acuerdo de cada año, digamos, recordando el vestido. Sí, claro. Es como mi. Claro. Mi, lo que me hace. O sea, cuando me preguntan, ¿en qué año cantaste tal cosa? Primero pienso en el vestido el que usé. Eso. Y es que para a... nosotras es así. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. ¿Y qué, pens qué pensaban en ese momento de tío y papá? Yo, ellos de vos. Ellos de vos. Ah. Eh, no, bueno, ellos siempre sé que muy orgullosos, por supuesto. Eh, yo me acuerdo que ese año, antes de. que fue en el 2011, yo en el 2010 me presenté eh, a la prefiesta de, de, del Chamamé en Paso de los Libres. Eh, no gané, me ganó una, una que hoy, hoy es una amigaza eh, que compartimos también en la armonía de Zunzun, que es Araceli da Silva. Ah, mira, vos. <laughs> sí, sí, sí. Ella, yo competí con ella y bueno, ella ganó. Eh, y, y bueno, para mí la verdad no fue, era la primera vez que yo me presentaba a un, a un así, tipo certamen, ponele. Eh, no me frustré para nada, creo que se frustró más Ariel que, que yo y bueno, dijo, yo igualmente eh, creo que vos estás preparada para este escenario y bueno, fue idea de, de ellos dos el, el invitarme. Eh, obviamente yo agradecida, a mí me explotó la cabeza, era una cosa que, que no me esperaba. Eh, y, y bueno, a partir de ese año, siempre estar en, en la fiesta, en ese escenario, es una locura de lo que vivo, agradecida, Pero sin qué dudas. Qué lindo, qué lindo. Pero aparte, la, la mutación, ¿no, Ro? Pasar de, de nuestro tradicional chamamé a esto que ahora es una estrella mega, mega estrella de Imagina. no solamente del ámbito del carnaval, sino todo esto de lo que es eh, en portu can que canta en portugués. Exactamente, exactamente. Pero que canta en portugués y, canta y, cómo, en lo portugués. y cómo lo canta. Sí, sí, sí <laughs> Claro. Sí. Eh, bueno, en en ese sentido, eh, seguimos hablando de, de, de mi padre, digamos. Eh, él siempre apoyó digamos, todo lo que yo quisiera hacer. Eh, además yo nunca dejé el chamamé de lado, es algo que me apasiona tremendamente. Eh, y siempre me gusta destacar también que yo acá, en, yo viví casi toda mi vida en Buenos Aires. Eh, y al venir a vivir acá y encontrarme con los compañeros músicos que tengo hoy en día eh, también fue algo que a mí me impulsó muchísimo que son los mismos chicos de, de siempre eh, y que tocan de todo también que eso a mí me, me facilita viste el hecho de poder decidir también Quiero hacer esto, quiero hacer lo ah, otro, ya. chamamé, samba o cualquier otra música. Eh, y ellos están ahí eh, bancándome. Eh, que bueno, quiero decir sus nombres: son sí, claro. eh, Gabriel Soto, Julio Ledesma y Claudio Candia. Eh, que también creo que son un poquito los culpables ¿no? de, de, de mi desarrollo como artista, sin dudas. ¿Te incentivan ellos? Tenés que hacer esto, dale, vamos. ¿Viste, Uli? ¿Viste que yo te mando? Sí. Vos tenés que hacer esto, ¿viste? ¿Eh? Me mandan, en serio, ¿eh? En serio. Este curso hace, y yo, bueno, dale, Sí, puede sí, hacer. sí, <laughs> averigua esto, porque te ah, va a salir, ¿viste? Sí, ¿no? obvio. Y capaz que ellos sin darse cuenta claro. incluso, pero me, me impulsan un montón, sin dudas. Bueno, y para este domingo, la participación como invitada especial con la Roda Corrientes, ¿qué, qué preparaste, qué prepararon? <laughs> bueno, eh... Te cuento, es, es una, una fecha que a mí me, me emociona muchísimo eh, por el hecho de que, bueno, como yo conté eh, en otras oportunidades, yo aprendí a cantar samba en Buenos Aires eh, con una banda que se llamó Samba Danchiga, que era la banda que había dejado en su momento Ale, Ale María, cuando se vino a vivir para acá. Mira vos. Eh, ahí entré yo eh, a esta banda Samba Danchiga. Eh, yo con ellos conocí esta música que hoy amo con todo mi corazón. Eh, y bueno, las canciones que yo elegí para este repertorio ahora con La Roda son las canciones que yo hacía con, con ellos allá en Buenos sí, Aires. Las primeras canciones, los primeros zambas que yo aprendí. O sea, que te lleva los tiempos. Ni hablar. Hay, hay canciones que yo no canto hace, desde que vivo acá, digamos, hace 6, 7 años. Eh, y eso me emociona muchísimo, claro. así que estoy muy contenta por eso. Eh, y agradecida sobre todo a los chicos que no me dijeron que no a ni un solo tema. Eh, Pancho me dijo, pasamos una lista de 10 o 15 temas, le pasé 17. <risa> <risa> no me dijo que no a ninguno. Así que, nada, ¿qué, qué puedo decirte? Feliz. Qué feliz. Linda. A ver, alguna, eh, algunos, algunas canciones, por, si por ahí conocemos algunas Vos sí a conocer todas, Néstor le escucha Samba no, 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 pero. Bueno, yo soy muy del Samba de raíz, viste ah, no. Fundo de quintal, por sí, ahí. Sí, 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 sí. Cruz, siendo ahí, ahí el y sabe todo, sí. <laughs> sí. Eh, no, seguramente van a conocer varios. Obviamente, eh, un Lugar que estuvieron pasando recién. Claro, va a estar. Sí. Es una de mis canciones favoritas, sin duda. ¿Zamba eh, de Léa va a estar? Zamba va a estar. <laughs> sí, sí, obvio. <laughs> Eh, y bueno, canciones también que ya hemos hecho sí. con, con la roda de, de invitada, ¿no? Eh, y otros, como te dije, que vamos a estar estrenando. Estrenando, muy bien. Pero hermoso, repertorio, la verdad que hermoso. Uh -huh. eh, ¿Te animarías a hacer otros otros estilos de música también? No sé, sea, rock o, o algo más melódico. O... Sí, de hecho lo, lo hago. Eh, por ahí, cuando salen shows en el casino, viste que ahí te piden. Eh, o sea, haces un mix ahí, digamos, de claro, samba con otros claro, estilos. Claro, claro. Sí, meto mucha música brasilera obvio. Claro. <laughs> pero ponemos unas cositas de pop y, y algo de eso. Eh, y he cantado de todo, la verdad. Jazz, eh, bueno, Bossa Nova, también tengo la banda con, con Choco, Olmedo, Juan Motanuri, bueno, César Olmedo. Girard, que es Nova Bosa. Eh, y ahí también hacemos. Eh, Bosanova, Funky, un poquito de, de todos otros ritmos afro también, afro brasileños. Así que de todo, no sé claro. qué me estaría faltando hacer. <laughs> y encima joven, así que hace todas las, las músicas. Sí. Está bien, sí. está bien. Sí. Sí, no, sí, me bien. encanta, disfruto mucho. El, el hecho de, de aprender cosas nuevas todo el tiempo me, me encanta. Qué lindo. ¿Y cómo te llevas con el gran hermano? ¿Cómo te llevas, ah, te llevas mira, con el Leo. No, súper, súper, súper. Aparte, vivimos juntos. Muy malo me puedo llevar vuelta. Están cantando todo el día ahí y le decís: ¿pasame el cepillo? ¿Tipo así <laughs> o es medio Dejate, que. ¡Pinchate, ah, no. <laughs> no, no entre nosotros, pero sí, digamos, eh, cada uno en su espacio, digamos, hay música todo el tiempo. Sí, Eso sí. Inevitable. Es inevitable. Eh, pero no, re bien. Y disfrutamos mucho también cuando tenemos la oportunidad de, de hacer cosas juntas, más allá de que hagamos géneros muy diferentes. Él está muy tirado al pop melódico, ¿no? Eh, pero sí, también hay veces que, que compartimos y, y disfrutamos, somos el muy felices con eso. Fans, ayer, <laughs> sí. a la Junín cuando aparece. La ap facha tiene. El, el, Más ese, no vale, te aparece ese señor alto que canta sí. lindo en plena Junín. Empiezan a aparecer, viste, las fans, las sí. chicas cada él, vez. A, él avisa en Instagram, viste, cuando claro. va a ir a la peatonal y van todas. Sí, está <laughs> buenísimo. Es muy bueno eso. Es sí, no, eh. sí, divino. Pero, sus seguidores. Pero son multifacéticos los dos. Qué lindo. Sí, es cierto. son los únicos dos hermanos ustedes? Sí, 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 Ay, solo y le salió a papá los dos músicos. <laughs> y es que debe ser inevitable eso también, la música ahí desde y chicos. Y un poco sí, 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 yo creo que, que sí. Eh, ¿Vos sos más grande que él o él más grande Yo amigo? soy dos años más grande, sí, sí. Eh, yo me dediqué siempre, digamos, desde chiquita, yo nunca dejé de cantar. Leo cuando era chico tocaba el acordeón, eh, tenemos, de hecho, un, un video ahí de cuando fuimos a un programa de la Sole donde yo cantaba, él tocaba el acordeón. Mira vos. Eh, después él dejó. Eh, tuvo ahí esas ideas de ser futbolista ah, o. Mirá, buscando su destino. <laughs> esas cosas. Y bueno, más en la adolescencia eh, agarró la guitarra y ahí sí, ya, ¿no? ¿no? No soltó más. Y, y por suerte, menos mal, eh, porque hoy le está yendo muy, muy bien. Y bueno, todos en la familia estamos muy felices Qué por grande. eso, por supuesto. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en el carro de nada más y nada menos que de la mejor? La sí, más grande. Sí, 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 sí. La, más la más linda. linda. La más es esplendorosa, la, verdad, la con más brillo. ¿Cómo te sentiste en el carro no, de Increíble, bandas? increíble. Eh, no. Mira, si bien era algo que yo tal vez deseaba desde que estoy viviendo acá, eh, no, me, no me esperé nunca que fuera en Araverá la primera vez en el sí. carnaval correntino, la verdad. Eh, así que sin duda es algo que disfruté enormemente eh, yo pienso a veces viste que eh, porque he escuchado que los músicos que que bueno que ya vienen en el carnaval hace muchísimo claro, tiempo por ahí sí. les pesa un poco el hecho de que sean 10 noches viste yo no quería que se termine a mí me, me ella fascina yo, feliz, amo a amo feliz. el carnaval eh, enormemente y, y y lo he vivido también desde varias partes de la comparsa como como siempre me gusta contar yo estuve Carro abre alas, comisión de frente, armonía, eh, pasista, todo. Eh, y, y me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con el carnaval. ¡Dámelo! Sí, muy <laughs> feliz. ¿Y cómo te recibieron los muchachos que hace rato no había una voz femenina ahí en la banda? No, de lujo, de lujo. Yo me sentí súper bien, unos capos todos, genios, eh, muy muy respetuosos, ¿no? Yo me sentí como, como en casa, sin dudas. Es que vos alentás, hacer, te, te sale el, ¿cómo se llama? A ver, eh, no, el, no, el grito. Claro, el grito, te sale el grito cuando no, estás ahí. No, 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 eso no, eso Decide. no. No, porque no sé, en, en general, digamos, no eh, soy de, 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 de lara, lara ¿viste? Eso. Eh, pero quién sabe. Ojo, yo no me veía eh, siquiera gritando, ¡Ara, ¡Ah, no, era, solo. <laughs> <Y ríe> solo! Y lo hacías, y naturalmente. Que, y sí, sí. me encanta. Eso está bueno. Eh, así que, bueno, quién sabe. Claro. Hoy hablabas un poco de la ropa. ¿Cómo te manejas con eso? Digamos teniendo tantas presentaciones, en bares, en, en lugares. Digamos, ¿vos sola te lo haces? ¿Alguien te lo hace? pensás mucho en eso o sos más relajada? Digamos. No, recontra sí, pienso en punto. eso. <laughs> Porque en el, en el carnaval yo te vi que tenías como unas plumitas blancas, sí, medio sí, que ahí sí, le tiras, sí. le pusiste un poquito eh, de. Bueno, yo, yo considero también que soy un poco multifacética. Yo me hago. Todo, me peino, me maquillo, me hago las oh, uñas bueno, sí. y me hago la ropa también. Ah, mirá. Eso que usé en el en el carnaval, el trajecito de las cadenas y el de las plumas, me los hice yo, a ambos. Buenísimo. Eh, y así otras cosas también. Eh, depende también de, de la importancia y la exposición, digamos, del evento. Eh, veo si, si tengo que armar algo o más casual, digamos. Pero sí, sí me... Me gusta ah, bueno, mucho trabajar te, en eso te también. Te hace sentir mucho más cómoda a vos, ¿no es cierto? Al sí, sin duda. Bueno, eso me pasa un montón. Eh, por ejemplo, no me gusta mucho ir a las peluquerías a que me peinen. ¡Uy, mil horas! <laughs> no me gusta lo que es me que hacen. Sí. Tuve malas experiencias. Lo mismo con el sí. maquillaje. Eh, tiene que ser alguien que yo confíe mucho, ¿no? Como para <coughs> ir a hacerme algo y más para un evento importante. Sí. Eh, porque, bueno, yo que eso yo estoy tan acostumbrada que conozco ya mi mi pelo mi cara mi todo como para hacerme las cosas yo sola claro, claro, claro. <laughs> qué lindo totalmente. qué lindo no es que es totalmente viste que los artistas se forman así sí. y <laughs> más las mujeres porque si no tenemos que perder horas de nuestras vidas Haciendo todo eso, no era la peluquería, que el... no. Sí, y a mí me cuesta un montón delegar sí. en cualquier aspecto. Ah. Sí. Va, eso es a, un... va a haber que ¿De qué signo de ser... sos? ¿De qué signo sos, Rocío? Sagitario. Ah, sos de Sagitario. ¿El sagitario te puedo decir que. A ver. ¿Sí, era ¡Ah! eso, en eso? Era, mira, porque a ver si estaba atento. No, pero no, en Sagitario son no, bastante exigentes consigo mismo Sagitario, con ascendente en Géminis. ¿Viste? Tiene ascendente también la chica. Eso qué? Pero vos me decís eso, y me no, no pero no me explicaste No, pero yo no soy un especialista. Apenas estudio periodismo sí, y me recibí sí. en turismo. Viste no tiene no ascendente. ¿Y? Ah, sí, soy un ladrón. Si te empiezas a decir, Sí, mirá, yo ¿no te, te digo. ¿Te tu carta natal? No, no o solamente sea, no sabe que es de Aries. No cree en todas esas cosas. Ya que estamos hablando, mira, de lo que, de que siempre hablábamos acá en el streaming, mm. le voy a preguntar a Rocío. Dale. ¿Qué opinás vos, Rocío, de la música actual? Porque acá eh, Néstor siempre dice que lo, los músicos dicen pa, va, va", cantan no, no, así. No, no. Me referí exclusivamente a Mil J. A Milo J, bueno, los traperos, reggaetoneros de hoy en día. Solés escuchar <laughs> esa música medio que no la consumís, no te gusta que puede ser eh, no sé ni quién es Milo Viste directamente sí o sea que vos te quedás pero más en, en los orígenes eh, no yo conozco tal vez a los que tienen más, más exposición sí. tal vez qué sé yo no sé María Becerra Emilia Duki pero ni siquiera si vos me sigues una canción de Duki no tengo idea hasta o sea ahí nomás eh, no no la verdad no no consumo escucho nada más lo que anda rondando digamos que llega inevitablemente claro. pero no 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 es música que yo escuche. ¿Y pudiste ver a Coti Bueno, Coti Romero es una la chica de gran la hermano, la conoces sí, que cantó sí, con sí, los sí. Aloncitos. ¿Pudiste sí, ver sí, eso? Sí. ¿Escuchaste? ¿Te gustó? ¿O medio que no, no, no pudiste darlo La verdad cantó. que no. Eh, vi imágenes, vi noticias de que estuvo, ah, pero, bien, no, pero no, no llegué a escuchar nada. Bueno, volvemos brevemente al carnaval y te quiero preguntar: ¿tu presencia en el lanzamiento del tema 2024? <laughs> Estuviste con, ¿Estuvo a la banda de este año completa? Me parece, no faltó nadie. Eh, Estuvo Pancho Todo eh, Sí, bueno. Pancho, Toto to, eh, Casi ah. todos, casi todos <laughs> sí, estuvieron y estuviste vos, obviamente. Sí. Bueno eh, Es un una señal, no tiene nada que ver, fuiste convocada <laughs> para ese evento nada más. Y por ahora sí, mm. por ahora sí fue, fue solamente eso. Ya veremos. Ojalá, uh -huh. ojalá yo. Eh, Obviamente me, me encantaría formar parte eh, nuevamente de, de esta comparsa, porque como bueno lo decía, la pasé increíble, fue una experiencia hermosa. Eh, además que me encanta que sean 10 noches. <laughs> pero, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Estuve charlando ahí con la gente también de mi comparsa en Paso de los Libres, un Zoom. Eh, Así que. que... leí que estaban con algunos problemas institucionales, pero parece que arreglaron todo, sigue... Sí, se solucionó, sí, se, se eh, solucionó. Sanabria, Sanabria es el presidente, creo que así continúa es, él. Así es, sí, sí, sí. Eh, eh, Hubieron unos cambios nomás ahí con el tema de los puestos, pero sí. pero sí, por, por suerte... Van a participar. Está también. todo bien y bueno, espero que continúe así eh, y, y que mi comparsa salga. Y, acá, Linda, pro como y siempre. acá probarías otras comparsas o medio que te quedas nomás en Araverá? O sea, si Zapucay te llama mañana y te dice, ¿cantás? Medio que lo pensaría <laughs> o. Qué difícil. <risa> <risa> Eh, no sé no sé qué responderte sí, claro 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 porque no sos de Araverá naturalmente digamos claro, te invitaron claro, claro. aceptaste y pasaste la experiencia sí, uh -huh, sí. pero sí, ya sí. canta Araverá solo y bueno pero sí. eh, pasa que puede ser como los que son del carnaval ver, bien, la, ¿sí la, que? la gente fanática de Aravera me lo perdonaría <laughs> Y no, no, sé, no en el caso no, ver, de los tira. profesionales es otra cosa. Entonces, sí. Yo siempre lo digo y, y, sí. y, y para mí el Ajá. trabajo es el trabajo. Sí, es como nosotros, cambiar de una emisora a otra, no podés enojarte, claro. no podés nada porque es un trabajo. Si le ofrecen mejor plata al señor en la vereda al frente, se tiene que ir. <laughs> Mira la cara, ¿no es cierto? ¿Se va? <laughs> pues no pasó, pero bueno. No. Ah, claro, si <laughs> ¿Sí están viendo, decía no, pero No, pero sí, obviamente, ¿no? no. Pero se bueno, todo. Eh, sí. Mientras sea carnaval, digamos, eh, yo no no, 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 puedo, ah, no puedo resistirme. Y este año fue especial pero por obvio, el tema del samba, la historia sí, del samba, sí, sí, te sí, habrá sí. gustado mucho que sí. sea bastante samba. Tal cual, eh, pero bueno, el tema también que tiene eh, Aravera este año, el 2024, digamos, también me parece Sí. hermoso, súper especial. Eh, y bueno, obvio me gustaría ser parte, pero bueno, vamos a ver qué se sucede. Pero más allá de todo, ya, ya quedás en la historia, en el repertorio 2024 de Araverac ahí con... <laughs> eh, con un, sí, con, con esos temas con esos inéditos temas, ¿eh? que salieron. Sí. Sí, en el sí, show sí. también, sí, que los sí. cantaba Majo. <laughs> sí, 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 sí bueno. sin dudas. Eh, hermoso. Eh, hermoso que haya quedado, bueno, ese ese registro, esas grabaciones que están en YouTube, están en Spotify. Eh, así que, bueno, feliz que ¿Y se Y vos, lo... por ejemplo, cuando... te ¿Por ahí querés participar de algún festival? Me imagino que decís, bueno, voy a mandar mis, este, mi currículum. Propuesta. ¿eh? Ajá. ¿Mandás un poco de todo? ¿Decís, miren, que yo hago todo esto? ¿O si y es depende específico? De festival. No, por ahí, por eso, por eso te pregunto. Claro, de, de, depende... ¿O a un productor o a una productora? ¿cómo? Depende del festival, pero sí, por supuesto, se, se detalla todo. Todo sí. eso, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo participé también en... En el musical Belle Esencia de, de Nati. Claro, tenés razón. De Nati Rodríguez, de Ale sí, Barbosa. Sí, sí, sí. Eh, eso también lo suelo incluir por las dudas, nunca se ah, sabe. Con musical estaría <laughs> sí. bueno. ¿Y con quién ah, te tocó cantar ahí? ¿Con quién fue el. Eh? Ahí estábamos con. Eh, bueno, Flor, que era Flor. bella. Eh, Nati Barcellos. Eh, sí. Gaspar estuvo, ya estaba Gaspar. Sí, sí, sí. Gaspar. Uh -huh. eh, que era Claudio. Eh, ¿Alguien más? Rodrigo Giordano, que era el príncipe en esa edición. Claro. Que eh, ¿Sí? hablamos hace poco con él, acá. ¿Ah, sí? Sí, sí, ah, sí. Ah, mira. ¿Y quién está viviendo en Goya, creo? Está en Buenos Aires, no? Goya. Goya, Goya. Eh, bueno. bueno. No se A <laughs> veces se <nos risa> mezcla ya los dos están. Goya, hicimos un vivo de trabajo. Sí. Ah, de esta ah mira. Sí. Eh, bueno, y mi, queri mi querido profesor también con quien aprendí muchísimo, eh, Juan Manuel Martínez, que era la bestia, también. Eh, que también fue algo que disfruté muchísimo porque era un elenco tremendo. Eh, yo ahí hacía la bruja. Ah, ya ¿te tocó hacer la mala? Sí. Me, encanta. <laughs> hey. me encanta. Debe estar bueno hacer la mala voz. Mirá acá tenemos sí, a nuestra sí, productora, sí, actriz obvio. también. Obvio, ¿no? Qué, qué tremenda. No, me encanta, aparte con la voz ah, que la que Está, Está bueno. Me encantaba el que... teatro. Bueno, un poquito de, de todo, obvio, todo se, se incluye. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno eso que fue ¿eh? Viste incluido todo. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por la visita. Domingo 2030. Domingo ¿eh? 2030. Lleguen temprano porque no tenemos mucho tiempo. Eh, a las 12 tenemos que cortar porque, bueno, es domingo. Eh, así que, bueno, va a ser una Roda espectacular. Vamos a tener un repertorio espectacular. Eh, Esperamos que vaya mucha gente, estamos muy contentos por eso, muy eh, expectantes también, eh, bueno, por el lindo repertorio que se armó y por la onda también que, sí, que, que hay. se genera. Sí, sí, sí. Eh, va a ser calorcito va a estar bueno oh, para tomarse sí. algo así sí. que creo que es un evento que no, no se pueden perder bueno y ojalá que lo puedan repetir en otro lugar porque la verdad el éxito de la roda viste que andan por distintos lugares por qué no después también repetir con, sí, sería. con, tu, con tu participación especial en, en otro <laughs> escenario digamos Sí, ¿no? sería porque, maravilloso eh, la verdad que vienen vienen bien las, todas las rodas en sus formalidades eh, sí, se, están, sí, sí. se están presentando bueno eh, muchísimas gracias por la visita <laughs> Un gracias a ustedes siempre por por la invitación eh, me siento muy cómoda me encanta charlar con ustedes así que cuando quieran también.